Esos pantalones de mezclilla que traes puestos tienen una larga cola de impactos ambientales que debes conocer. Para producir cada kilo de fibra de algodón se utilizan nada menos que 7000 litros de agua. En el proceso de teñido azul índigo de tus vaqueros se usan productos químicos y metales pesados que son muy dañinos para el medio ambiente y la tierra. Durante su producción, los pantalones se lavan y enjuagan varias veces, lo que provoca que se desperdicie aún más agua y energía. Y para lograr ese aspecto de usado que te hace sentir moderno, los jeans son tallados con polvo de sílice, un elemento que puede inflamar los pulmones de los obreros que los producen. ¿Quieres reducir el impacto que tus pantalones tienen en el ambiente? Algunas marcas ya ofrecen jeans ecológicos, hechos de algodón 100% orgánico. Además, el principal gasto de energía en la vida de tus pantalones se da durante su uso. Si los lavas cada 5 o cada 10 puestas, reducirás el impacto ambiental de tus jeans un 55%. Consume artículos que están de moda, pero no olvides hacerlo de manera sustentable. Vivir mejor. Gobierno Federal.